Euskadi askatuta! Eskerrik asko Sheila Kazi! A Baracaldo, me han venido a la memoria imágenes de un pasado muy pasado en mi mente, pero que en realidad es muy reciente. Sé de lo que hablo. Permitidme la referencia a alaveses, guipuzcoanos, navarros y parraldetarras. Permitidme que me refiera a mi periplo hasta llegar a Durango. Y sé de lo que hablo, digo, porque nací y viví en Alonsotegi. Alonsotegi, que hasta los 90 era administrativamente Baracaldo. Baracaldeses, Alonsotegi administrativamente era Baracaldo. Sentimentalmente éramos nosotros mismos, como somos hoy. Eskerrik asko gaur hemen. Hemen, Ezkerraldea eta Meatzaldeko erdi-erditik eskerrik asko diotzuegu. Ez maletarik, ez eksklusiorik, ez beldurrik, ez gezurrik. Denok bat gara, denok euskaldunak, eta denon artean eraiki behar dugu gure etorkizuna. Denon artean. Lana eta lana. Hori da Euskadik behar duena bizi dugun krisialdiari aurre egiteko eta buelta emateko. Vivimos una situación difícil, muy difícil. Desde que tuve el honor de ser elegido candidato al Lehendakari por el Partido Nacionalista Vasco, declaré un principio básico. Decir siempre la verdad, como siempre. No ocultar los problemas. Decir siempre la verdad. No ocultar los problemas y tampoco los sacrificios que vamos a tener que asumir para superar este mal momento. No estamos bien, lo reconozco, pero mi experiencia y mi determinación me dicen que vamos a salir de esta. Estoy seguro de que vamos a superar este difícil momento juntos. Juntos, aportando cada cual su granito de arena, apretando los dientes y tirando hacia adelante, moldeando nuestro presupuesto para resistir, exactamente de la misma forma que tantas y tantas familias están haciendo para llegar a final de mes. No nos vamos a resignar, vamos a salir, vamos a sacar este país adelante, lo prometo.
Con esa convicción nos presentamos. Vamos a gobernar la salida de la crisis. Necesitamos una mayoría suficiente que nos permita asumir el liderazgo y recuperar el tiempo perdido. Necesitamos fortaleza, compromiso, confianza. Os necesitamos a todas y a todos vosotros. Este país necesita trabajo, necesita compromiso, necesita acuerdos. Acuerdos urgentes que conviertan esta crisis en una gran oportunidad. Por encima de los muros que otros se empeñan en seguir levantando todavía ahora. El tiempo de las trincheras debe pasar. El tiempo de los frentes debe acabar. Euskadi debe cerrar la página de la confrontación, dar paso al entendimiento, abrir un nuevo capítulo de diálogo constructivo para acercar posturas, para alimentar la esperanza, para defender este país por lo que es y por lo que puede ser. Vamos a distinguirnos por lo que nos une en lugar de distinguirnos por lo que nos separa. Ante la emergencia nacional, la palabra clave, la piedra angular es acuerdo. Acuerdo para construir un nuevo tiempo. Acuerdo para reinventar una nueva Euskadi. Acuerdo por la recuperación económica y el empleo. Acuerdo por la consolidación de una paz duradera. Y acuerdo también para una nueva convivencia política que nos impulse como nación. Hoy todas y todos nos vemos en la vorágine de la campaña electoral. Cada cual defiende su interés y defiende su propuesta. Unos piden 4 años más de cambio a peor. Han sido responsables del tiempo perdido. Han sido incapaces de presentar un programa propio al Parlamento. Han endeudado a este país gastando más de lo que tenían sin conseguir detener el paro. Otros nos quieren hacer creer que este país ha nacido con ellos. Son los que no tienen memoria. Lo importante para ellos no es el programa. Son los que viven en la pancarta, el grito y el populismo demagógico. Los que cuando les toca tomar decisiones solo saben decir no. Son capaces de decir no hasta los planes anticrisis en plena crisis. Tienen el Guinness del no. Tenemos un modelo con compromisos prioritarios, con las pensiones, con la sanidad, con los servicios sociales, con el empleo y los jóvenes, con los emprendedores autónomos y con el comercio, compromiso con el crecimiento, compromiso con la paz y la convivencia, con la educación, con el rigor en la gestión, con el autogobierno, la construcción nacional de cada día, ganar independencia cada día, ganar libertad para hacer y para decidir, ganar una nueva Euskadi para todas y todos. Trabajando cada día.